hemos estado viendo la luz. Venía porque trae la linterna, será porque es oscuro. No exactamente. Quise traer estos anteojos para que sigamos viendo la luz. De hecho, ¿por qué uso anteojos? Hay un día porque no ve bien, efectivamente no ve bien. ¿Y eso a qué se debe que no ve bien? ¿Qué es ver bien? Realmente, muchos de los fenómenos biológicos en la Tierra dependen de la... han dependido desde el origen de la vida, el origen inicial de la vida, de la luz. En varios sentidos. Uno, desde la naturaleza misma de la luz, como la hemos visto hasta ahorita. Hemos visto la luz, pero la hemos escuchado. Vimos el sonido y también lo escuchamos. La luz la vemos y la escuchamos, no lo sé. Tal vez sí. Pero hemos hablado que la luz es un fenómeno, un algo, eso es un fenómeno, es un algo. Entonces yo conozco a un algo, ¿a quién? A un fenómeno. ondulatorio. Como fenómeno ondulatorio, me quedan medio irregulares esas ondas, pero podemos determinar que podemos medir cosas en los fenómenos ondulatorios. Podemos medir el inicio. Decíamos que un fenómeno ondulatorio puede ser algo que se mueve o que vibra en un solo, en una sola dirección, pero en dos sentidos. Es una sola dirección, una dirección. En un sentido sería, no, en el sentido de la dirección. Sentido de sense, no de, de ¿cuál sería la parte? De payaje. En este significado, la dirección sería vertical. Y el sentido tiene dos sentidos. Sería hacia arriba y hacia abajo. Si esta cosa se mueve así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, está vibrando, está oscilando, pero no se mueve. Es decir, en este caso, no se desplaza. Recordando un poco lo que hemos visto de los fenómenos vibratorios, de lo que eran los fenómenos, vimos que se comporta como fenómeno vibratorio, al menos tiene propiedades de tipo ondulatorio, que tienen los fenómenos ondulatorios. Este fenómeno vibracional que digo que estoy representando aquí, lo estoy representando de una manera en la que no se desplaza. Pero podría desplazarse. Entonces, en este caso, aquí sí hay un desplazamiento. Se desplaza. Entonces, aquí ya tenemos dos diferencias, o una diferencia entre estos dos fenómenos ondulatorios o vibracionales. Uno que no se desplaza y otro que sí se desplaza. Por cierto, creo que se me olvidó mencionar esto cuando hablamos de ondas. Es a los fenómenos ondulatorios que no se desplazan se le llama estacionarios. Están estacionados. Son estacionados. Por ejemplo, un niño que está saltando un trampolín. El niño y el trampolín son fenómenos ondulatorios estacionales. No se han fijado. Estamos hablando de las ondas en el agua, de las olas del agua, las olas en el mar. ¿Han visto algún objeto flotando en algún cuerpo de agua? Que el agua se esté ondulando, tenga vueltas, ondas, ¿se han fijado? Y han observado, por ejemplo, en el caso de albercas,
es más fácil un albergue. Una cubeta misma, puede ser una pelota, un corcho, esté flotando. ¿Han visto qué sucede con ese objeto que está en la superficie del agua, que está con olas u ondas? ¿Se desplaza o no se desplaza? Pusimos como ejemplo de fenómenos ondulatorios las ondas del agua. Y se me olvidó mencionar eso. Las ondas en el agua normalmente son estas ondas. Entonces, a veces pasa hasta cuando uno está, no sé, tiene una oportunidad de ir a pasar un fin de semana o vacacionar a un lado y echarse a la alberca ahí en la llanta. ¿Sí? Y están nada más para arriba, para abajo. Más evidencia de que las ondas del agua son estacionarias no hay. Es una cómoda evidencia. Ya extraño esa evidencia, no puedo salir de vacaciones. Bueno, los fenómenos ondulatorios pueden ser estacionarios o móviles, desplazan. La luz es un fenómeno ondulatorio. No sé si se desplaza o es estacionario. Es que la luz es algo. Por lo tanto, decíamos que tiene parámetros que podemos medir, cantidades que podemos medir, como puede ser la longitud, lambda, o puede ser otro que podemos medir también es la amplitud. Amplitud. Y vimos que dependiendo de estas cantidades de amplitud y de la longitud, dado que son cosas, por ejemplo, si es algo que está oscilando, se está moviendo. Si se está moviendo, está cambiando de posición. Si está cambiando de posición es porque algo lo está moviendo. Ese algo será una fuerza. Si una fuerza provoca que algo se mueva, cambie de posición, se desplace, tenga una longitud, estamos hablando de trabajo. Entonces, una fuerza produce trabajo es energía. Por eso es que deducimos, quizás hasta con una estructura lógica, que la luz es un fenómeno ondulatorio, por lo tanto, es un fenómeno energético, es una forma de energía. Es energía. Porque produce cambios en la naturaleza. Sí, produce cambios en la naturaleza la luz. La luz puede producir cambios en la naturaleza. Ya va a ser un año. Estuvimos en un proceso democrático en México. Bueno, intentamos que fuera democrático. Estuvimos en un proceso electoral. Electoral es elegir. Podemos elegir, tú eres, ya, y te aguantas. Ya te elegimos. ¿Sí? O puede ser alguien, ya me elegí. Fue un proceso electoral. O podemos ponernos todos de acuerdo y hacemos un proceso diferente, cada quien opina y tomamos de manera equivalente lo que cada uno, y eso sería una forma distinta. Hay diferentes formas de elegir. Acá es que estuvimos hace casi ya un año en el proceso electoral en el país, y había quienes querían ser electos, ¿no? Había varios. Y tapizaron las ciudades y las no ciudades, me refiero a las ciudades afuera, las ciudades del campo, las carreteras, los caminos, las brechas, de propaganda política. Vota por mí, voten por mí. Y los partidos, cada partido tiene su color. Están, hasta puedo decir que están dentro del el espectro político, está dentro del espectro de la luz. Vimos que la luz es un fenómeno duratorio, en el cual vemos más comúnmente luz blanca, ¿sí? Luz blanca. Pero podemos ver luz que no sea blanca. La voy a apuntar mejor a otro lado para que no se vayan a quedar ahí. No es vaya a ser como aquel que ya fue electo antes y ya se dio. De hecho, por eso hubo elecciones. Esta es una luz de color roja. ¿Sí? Es una luz roja. Ahí está, una luz roja. La luz puede ser de. Puede tener diferentes colores, y vimos que hay
rojo, luego hace ¿qué? Anaranjado. Anaranjado, luego amarillo, luego verde. Nos quedamos con el modelo más sencillo, más simple. Verde, azul, violeta. Dije el más sencillo. Ya si alguien dice, es que yo soy newtoniano, entonces yo prefiero el de 7, ok. Es un país libre, es un país democrático, podemos votar, podemos elegir para el modelo o no. Tenemos que, aquí no es, se trata de elegir y es al gusto del consumidor, no. Aquí debemos definir cuál es el modelo que mejor representa a la naturaleza, que mejor nos permite predecir o pronosticar, más bien, no predecir, sino pronosticar, si adelantar el conocimiento, pronóstico, es fenómenos previamente no observados. O incluso reproducirlos. Entonces, esos son los colores de que vimos que se pueden obtener cuando. Este por si acabó. Cuando, por ejemplo. Tenemos una fuente de luz blanca y como hizo Newton, es una vara de cerca arriba, para poner menos, está haciendo interferencia de luz. Hasta tenemos aquí el prisma. Lo colocamos y ¿qué es lo que vemos? Vamos a poner ahí. Los seis colores del que le llaman del arco iris. Rojo a la izquierda, luego anaranjado, amarillo, verde se ve una línea muy delgada, luego azul y el violeta. ¿Bien? Entonces la luz blanca cuando pasa a través de un prisma vio Newton. Alguien se ha dicho que ya la descompusimos. Mencionamos que se descompone, no es que se descomponga. No, sí puedo decir que se descompone porque son los componentes de la luz blanca. La luz blanca entonces como tal no existe, no es una cosa, no es un tipo de luz. Sino la luz blanca, esa que vemos de las lámparas, esa que sale de mi lamparita de mano, esta de aquí, bueno, acá está, esta luz blanca, no es tal, sino que es la combinación de estos seis luces diferentes, seis colores diferentes. Y decíamos que a esto le podemos llamar espectro, de hecho espectro de luz visible. Mencionamos también cuando hablamos de las ondas, cuando vimos cómo se producen las ondas acústicas, las ondas de sonido, cuando las vimos y vimos que pueden tener diferentes formas, que dependiendo del objeto que vibre va a ser el tipo de onda en cuanto a longitud, amplitud que produzca. Ese sería, por ejemplo, el timbre, sería la combinación de ondas, y esa combinación o conjunto de ondas en un sonido sería el espectro de sonido o el espectro acústico de ese objeto. Igual la luz tiene su espectro, pero no es acústico, sería su espectro de colores. Espectro de colores. Y el espectro de la luz blanca va del rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, al violeta. Hablábamos de la política y decimos que los partidos políticos también tienen su espectro de colores. De hecho, vamos desde bueno, tenemos el partido verde, tenemos el partido azul, tenemos el partido amarillo. ¿Algún otro?
El anaranjado. Cuando ellos vendían frutas, ¿cómo se anunció? Naranja, ¿sí? Estarían vendiendo, yo creo. Igual tienen políticos que naranjas, bueno. Sí, es una. Es todo un corporativo. Rojo. Sí. ¿Sí? Bueno, pueden tener combinaciones de colores. ¿Hay uno, eh? Hubo uno que usaban playeras rojas. El PT, por ejemplo, tiene el fondo es rojo y las letras son amarillas. Porque los se dicen izquierda, han de ser zurdos. Esa división, o esa imagen o división de la estructura política de las sociedades se deriva de la Revolución Francesa. Cuando se hace la Asamblea del Pueblo, en la que finalmente todo el mundo se mete, los que más que pueden, si no les cortaban la cabeza, de ahí inventado a través del instrumento inventado por el doctor Guillotín, ¿cómo se llama así? La guillotina. Por cierto, fue víctima de su propio invento también. Y nadie se salvaba, si no se cuidaba. No recuerdo, hubo un físico francés, no sé si algo así, que también durante la Revolución, a lo mejor me equivoco de personaje, pero hubo un físico francés académico, también pasó por la guillotina. Sí, es cierto, yo estoy convencido que la ciencia salva vidas, pero a veces ni la ciencia te salva, o sea, le pasó hay mártires de la ciencia realmente, como Biblioteca de Alejandría, año 417, Hipatia, la última bibliotecaria, la última directora de la Biblioteca de Alejandría, también fue víctima de la turba fanática para imponer el pensamiento mágico a toda la gente y lo que quedaba de la biblioteca. Rojo, entonces puede ser el de la playera roja, que era el tricolor, porque eran verde, blanco y rojo, aunque la playera era roja, y los otros que tenían el color rojo con las letras amarillas. Y decía, es porque son de izquierda, y de izquierda son siglo XX, ya de izquierda del siglo XX se pintan de rojo, la bandera de la Unión Soviética era roja, la bandera china es roja, no, de la República Popular China es roja, la acabamos de ver por las calles de la Ciudad de México. Pero ¿de qué color son los símbolos? Amarillos. La hoz y el martillo en la bandera soviética era amarillo y la estrella en la bandera china es amarilla. Pero el más abundante es el rojo, que es el rojo. Y en violeta no le hace mucho caso. Hace algunos periodos electorales, hubo un partido que escogió el. ¿Cómo le quedaba otra? Alguien puede decir, ¿por qué no usan el índigo? Podemos tener el partido índigo, el partido amarillo limón, el martillo verde agua. ¿Sí? Ya ven que en las computadoras se tienen no sé cuántos millones de colores. Entonces podemos tener, no, millones de partidos políticos, no, ya no. Es el espectro luminoso. Se parece al espectro luminoso de la luz blanca. Pero ¿qué más podemos encontrar en la luz blanca y por qué el espectro es como es? ¿Por qué se produce el espectro? Decíamos que el espectro se produce, vamos a usar la imagen, será un poco más grande. Bueno, si lo conocen, mucha gente lo conoce. Yo diría, no puedo decir que era mi ídolo de cuando era yo niño, porque no, ya estaba yo bastante grande. Cuando se hizo famoso, yo lo conocí antes, leyendo algunos artículos sobre él en la década de los 70s. ¿Sí? Ya entonces era más o menos conocido. Astrónomo, de hecho era astrobiólogo, estudió astronomía y biología en la Universidad de Chicago. Carl Sagan es un cuadro de la serie de Cosmos en el que hay una fuente de luz, la pasa a través de un prisma y se obtiene lo que ya vimos,
el arcoíris, las luces de la luna, que forman la luz blanca. Este, de hecho, lo formé yo, esto que se ve así rugosona la superficie donde está proyectada esa luz, la roja, la anaranjada, amarilla, verde, aquí verde se ve un poco más, bastante más, ¿no? En el prismita que teníamos observado. Azul, de hecho, si vemos el azul es bastante delgado y el violeta es más amplio. Esto es un cartón cascarón blanco. Y sobre él proyecté los colores de la luz separados de la luz blanca usando un prisma de agua, como el diagrama que les mostré antes.